fin del proyecto es crear emoción. Y además, la arquitectura tiene otra misión, de tratar de poner en evidencia un entorno geográfico y urbano. Es decir, que eso implica que el proyecto se modifique en su concepción, que permita que la gente lo recorra, que el recorrido no sea acortar una distancia, sino que sea crear una errancia. Al errar dentro de un proyecto, al pasear dentro de un proyecto, es sentir también el transcurrir del tiempo. El premio que hace la Fundación Rogelio Salmona está basado en una de las convicciones fundamentales de Rogelio Salmona, y es que la ciudad se hace con arquitectura y la arquitectura hace ciudad. La plena conciencia de esta relación es lo que le da origen a este premio, porque cuando la arquitectura es generosa con el espacio circundante, cuando es accesible, cuando permite que todos los habitantes de la ciudad la puedan usar, estamos hablando de una arquitectura generosa, estamos hablando de una arquitectura democrática, estamos hablando de espacios abiertos, espacios colectivos, y estamos hablando de la necesidad de tener esta relación como una de las premisas básicas de la arquitectura latinoamericana. Hablar de la dimensión pública de la arquitectura supone un pensamiento político. Privilegiar lo público sobre lo privado es una actitud política. Hasta una modesta casa ofrece su fachada a una calle y al ofrecerla, de algún modo la construye. Por tanto, el ver la arquitectura solo como algo superfluo o como un lujo que se da en ciertas ocasiones cuando las necesidades básicas están cubiertas, me parece que el premio viene a decir una cosa distinta. La arquitectura es siempre cosa pública y esa dimensión pública debería ser resaltada. It's very specific for this prize that the projects have already been realized a couple of years ago. So that project is in a much further phase. It's not a competition. It's not a set of nice images of a new shiny finished building, but it's much more about how the building is used and how it's responding to time and engaging with its urban environment. And we're looking at projects that are part of everyday life of the city. And I think that's a very important thing to address. So it's how does the project engage with the city and how does the city engage with the project? How does it offer new possibilities for citizens? How do citizens appropriate the building? ¿Qué valoramos? Porque hay una preocupación en los miembros del jurado, evidentemente, en cómo se relacionan estos proyectos con la ciudad. Si crean comunidad, si son porosos en la estructura urbana, si generan una cultura de barrio, o qué beneficios realmente en la vida cotidiana, ¿no? Existen para los usuarios. El premio Rogelio Salmona es un premio muy interesante y tal vez sea uno de los únicos premios que prioriza aquilo que é mais importante. Nesse sentido, o prêmio colabora numa arquitetura que não é do espetáculo, que não é do consumo, mas que privilegia as pessoas e os espaços que estão sendo ocupados, que estão sendo, da maneira correta, utilizados pelas pessoas. Então, muito mais do que premiar um arquiteto ou até mesmo uma obra, é premiar uma atitude correta e toda uma comunidade que está sendo beneficiada pelo uso dessas obras. O prêmio é importante na medida em que promove o debate sobre o que é boa arquitetura. Isso é o mais interessante, promover obras que promovam um debate para uma melhor arquitetura. E isso é o que nós queremos ressaltar com esse prêmio, como ajudamos a construir cidade, e uma cidade mais aberta e mais generosa, desde a arquitetura. Sem cidade, no habría cultura, no habría tolerancia, no habría lugares de encuentro, no habría lugares de comunicación. Y la arquitectura es la que puede justamente crear las edificaciones que perdurarán en la memoria.